en la siguiente representación y video se puede apreciar el ciclo de vida de un equipo. Iniciamos principalmente con lo que es la formación, para seguir confrontación, regularnos ya un poco en la normalización, evaluar el rendimiento y finalmente terminamos con la despedida. Muy buenas tardes, alumnos, alumnas. Buenas tardes, profe. Para hoy tenemos una entretenida clase de liderazgo. Vamos a trabajar en el tema liderazgo y vamos a trabajar en el objetivo trabajar en equipo. ¿Ok? Vamos a realizar un trabajo en equipo relacionado con los valores. Vamos a trabajar fundamentalmente los siguientes valores: amistad, compromiso, fidelidad y responsabilidad. Si ustedes quieren ocupar otro valor, perfecto, pueden ocupar otro valor. Para este trabajo tienen que conformar grupos con 4 integrantes, los cuales yo los voy a elegir, no ustedes. Aquí, esta cosa es una dictadura, aquí mando yo. Así que vamos a conformar grupos de 4. Por favor, por favor. Vamos a abrir la dictadura. Pero antes de comenzar, ¿cierto? Antes que ustedes comiencen su grupo, su trabajo, voy a nombrar las personas que van a estar designadas, porque ya las tengo listas. ¿Quiénes van a ser los grupos designados? Son los siguientes: grupo 1, Juanito, Pepito, Khalil y Arela. Grupo 2, Lili, Jennifer, Valeria y Michelle. ¿Ya? Conforme el grupo, mientras tanto, voy a pasar revisando por su asiento qué valor escogieron o qué valor eligieron. Y a medida que realizamos el ejercicio, voy a ir resolviendo algunas dudas que ustedes puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muchachas, adelante. Y a las 3. Ya, chicas, ¿qué tema vamos a elegir entonces? Son los valores que dijo el profe, que eran, ¿qué valores dijo? Habló del respeto. Ya, tenemos el respeto. Compromiso. Habló del compromiso. La fidelización. La fidelización. Ya. Y creo que debemos hacer un valor que sea, que nos sea súper técnico para todos y así terminamos el tema rápido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por votación? No, yo creo que podríamos hacer del respeto. El respeto es fácil. No, pero es que eso igual es demasiado fácil, ¿no? Creo que el compromiso. ¿Compromiso? Sí. La fidelización. Igual la fidelización nos conviene para lo que estamos estudiando nosotros. Como realizar un trabajo sobre igual hay un montón de valores más que podemos buscar y tal vez incorporar. Sí, porque el profesor igual dijo que podíamos elegir otros que no estuvieran dentro de los que él mencionó. Yo creo el compromiso. Porque igual nosotros como futuros recursos humanos tenemos que generar eso, que el trabajador se sienta con un compromiso hacia la empresa. Mira, es un valor que él no mencionó, que es la responsabilidad. Igual es un valor potente. Sí. Que tiene que ver en todo ámbito. En el caso entonces tenemos el compromiso y la responsabilidad. Y como dice la Valeria, dámoslo por votación. ¿Por votación? Sí, por votación. ¿Quién vota por el compromiso? Yo voto por el compromiso. Entonces, por tanto, las demás estamos de acuerdo con la responsabilidad. Ya, entonces estamos por responsabilidad. ¿Estás de acuerdo que sea la responsabilidad? Sí. Sí, es igual, se representa en todo ámbito. Ya, pues más generalizado. Entonces lo hacemos por la responsabilidad. Hoy, aprovechando, tenemos que elegir a alguien que sea como el líder del equipo. Sí, a Jenny. Sí, yo propongo a la Jenny. Ahí Jenny me lo firma. Ay, pero es que siempre yo. ¿Por qué no elegimos a ti, por ejemplo? Lo que pasa es que el líder. Ya estamos acostumbradas a tu liderazgo. Ah. Es que sí, no hemos trabajado todas juntas. Es porque, por ejemplo, ahora el profesor lo eligió, entonces igual todos tenemos formas distintas de liderar, entonces, por ejemplo, a mí esta vez no me gustaría hacer. Ya, bueno, entonces tú vas a estar a cargo del grupo y nos vamos a poner de acuerdo para ver. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? Porque esto tenemos que presentarlo el día jueves. Entonces tenemos solamente 2 días para hacer. ¿Cómo podemos dividirnos? ¿Qué, mira? ¿Qué? ¿Podemos dividirnos?
la líder del grupo se comunica con el profesor para dudas o consultas. Nosotros te lanzamos a llegar aquí. Y aprovechando que hoy nos vamos a ir temprano, podríamos ver si podemos hacer un avance o algo, cosa que mañana podríamos presentarle una idea al profe para que nos diga si es que el trabajo está bien encaminado. Vamos a trabajar por la nube de Google y así vamos compartiendo información. Está súper bien. Ya, bueno, entonces mejor hacemos un adelanto y mañana se lo presentamos al profe para tener una idea clara si es que va bien el trabajo. ¿Sí? Ya, entonces tú vas a hacer el grupo de WhatsApp y nos comunicamos a la noche. Ya, okay. ¿Ya? ¿Ya? Pero tenemos que mejor esperar a avisarle al profe. ¿Ya? Ya nos organizamos. Ya. Entonces ya vamos al profe. Ya. Señorita, ¿usted es el grupo 2? Sí, somos el grupo 2. ¿Y su compañera? Profe, nosotros ya tenemos claro el valor que vamos a presentarle. Perfecto. ¿Y cuál es el valor que van a presentar? La responsabilidad. Ah, perfecto, bonito valor, muy bueno. Tienen que comenzar con la definición, ¿cierto? Sí. Y la estructura que corresponde, el desarrollo, ¿cierto? Y buen profesor, es solamente el informe, ¿cierto? Informe y presentación, no se olviden. Ah, ya. Pero el informe se va a entregar primero y la presentación la próxima semana. Los dos juntos, informe y presentación. Yeah. Y con la estructura que ustedes ya conocen, letra arial, ¿cierto? Introducción, índice, desarrollo. ¿Está todo en el portal también? Sí, está todo arriba, sí. Ah, está okay. Todo en plataforma. Sí, porque ahí nos resulta más fácil a nosotros, porque como no lo tenemos en este momento. Sí. Profe, mire, no sé si le parece bien de que mañana le podamos enviar un avance, como para ver si va bien encaminado el trabajo. Excelente, muy bien, me parece. ¿Sí? Porque sí, sí. Sí, yo puedo entregar, igual es poco el tiempo que tenemos, entonces para ver si vamos bien encaminados. Lo del avance me gustó mucho, sí, tienen que darme el avance, muy bien, excelente. Incluso le voy a sumar notitas. Sí. Ya, pues, gracias, profe, gracias. ¿Muchas dudas? No, ninguna. Voy a pasar a otro grupo. Informe a la señora. Ya, sí. Ya, voy a pasar a otro grupo. Gracias. Es importante que definamos las fechas, o sea, mañana hasta qué hora vamos a recibir información, juntamos y enviamos. Yo creo que mañana como hasta las 4, ¿ya? A más tardar, sí, cosas que así vamos hora. A juntar la información hasta las 6, en una hora, sí, bueno. poder leerla, juntarla y mandarla. ¿Y para que la y en el caso que tal vez enviemos toda la información, alguien se encargue de introducción y conclusión que son para terminar y la podamos ver si está lista, pues. Ojalá que podamos terminar con eso, pues ya. Entonces quedamos en eso y entonces mañana hasta las 4 tenemos que tener pues la información lista. Importante el valor, responsabilidad. Hay que estar a las 4 con la información. Decimos el equipo un valor que va a ser primordial para este trabajo porque nosotros la primera vez que trabajamos así. Sí. Ya, pues entonces nos quedamos en eso, pues ya. Ya, listo. Ya, chiquillos, esta ha sido nuestra presentación. No sé si les ha quedado alguna duda, consulta que puedan hacernos. ¿No? Ok. Ya. Gracias. Eso, muchas gracias. Por lo que veo, todo quedó claro. No, no hay preguntas de sus compañeros. La felicito, señoritas. Acabo de leer su trabajo, su avance, su presentación estuvo muy buena. Leí su trabajo, también está muy bueno. Se logró el objetivo que es trabajar en equipo. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones a ustedes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se cumplió el objetivo. Así por lo tanto, esperen la calificación, que también la voy a subir a la plataforma. ¿Cuándo van a estar las notas, profe? La próxima semana. Una semana para poder yo trabajar y yo. ¿Y las notas van a ser complementarias con el...? Con el informe, con el trabajo, sí, va a ser complementaria. Y cada una va a tener una nota individual. Lo que sí va a ser muy parecida, lo más probable es que sea muy parecida. Pero van a tener una nota individual, cada una. Okay. Porcentaje de la disertación, 50%. Porcentaje de del informe, 50%. Okay. Eso va a ser. Ya, gracias, señorita. Okay. Gracias a ustedes. Pueden tomar asiento. Gracias. Siguiente.